La Policía Metropolitana resalta el buen comportamiento de los manifestantes en los cacerolazos y pone al área metropolitana como ejemplo de cómo protestar en el país. No se ha registrado ningún hecho que atente contra el orden público y se destaca que la zona lleva 4 días sin homicidios, una noticia que habla muy bien de la cultura antioqueña. Los cacerolazos se convirtieron en el signo de la inconformidad de sectores de la sociedad con el gobierno nacional. Se han organizado en diferentes momentos y lugares desde el pasado jueves en la noche. En el área metropolitana, según la policía, es un hecho de auténtico ejercicio de la protesta legítima. Sí, eso es lo que hay que resaltar y eso es lo que necesitamos que los ciudadanos vean, un buen comportamiento, que serán escuchados por el gobierno nacional, pero que igualmente tenemos que respetar a las demás personas. La policía seguirá acompañando los actos masivos donde se den los cacerolazos. Muchos de estos encuentros se han vuelto un motivo de actividad lúdica. Las mismas comunidades han disfrutado en parques y en sus conjuntos han disfrutado en esta noche el cacerolazo y todo está siendo acompañado por miembros de la Policía Nacional. El general Camacho pidió a los ciudadanos verificar las informaciones que aparecen en las redes para no caer en cadenas de pánico.